Con Rafa Herrera, precisamente nuestro corresponsal Rafa Herrera. Te he visto muy activo, mi querido Rafa. De hecho, esta entrevista que le realizas a la señora es eh, documento importante para decir que esto de la manifestación, el plantón de frena, es una vacilada. Esta señora que denuncia que le ofrecían mil quinientos pesos para que le entrara al movimiento. Mi querido Rafa, buenas noches, te mando un abrazo. Muy buenas noches Vicente, te saludo con muchísimo gusto, saludo a Ricardo, a Meme, a Gonter, a todo el equipo de Sin Censura, a Lina que está allá en el Zócalo Capitalino y estuvimos ahí también hace rato, estuvimos ahí en el Zócalo, ahí debatiendo con, con los de Frena y en fin, hay, una, hay un gran sesgo Vicente, realmente es lamentable. Te puedo decir que hasta siento hasta lástima por esta gente que a lo mejor legítimamente buscan un cambio, pero no van encaminados con un líder como Gilberto Lozano. Yo les cuestionaba muchas cosas y al final, pues mucha gente como que se despabilaba y decía: Pues sí, tienes razón, hay que tener cuidado con estos personajes. Los saludo con mucho gusto y sobre todo a la gente linda que nos ve, que nos escucha y que nos regala ese preciado like. Para llegar a más y más personas. Muy buenas noches. Mi querido Rafa, veo que nuestro chat en vivo y en directo de la transmisión está inundado de trolls y de bots. Así que, como yo no tengo pelos en la lengua y si no lo saco del pecho, se me, hace, se me hace cáncer, se me hace tumor. Híjole, no, mejor cáncer porque tumor es, suena a, a Gabriel Cuadri. Alex, ah, no, Alexis Lorenzana dice: ¿Cómo prefieres que te llamen? ¿Vicente Marrano o Jamón Serrano? Pregúntale a tu chingada madre y después me avisas. Alexis Lorenzana, perdón, pero no me voy a dejar. De mí no esperen que me tire al suelo como víctima, como Ciro Gómez Leiva, que dice, mi querido Rafa, que López Obrador lo intimida. Perdurita, perdurita. ¿Cómo ves? No me extraña, fíjate que la transmisión que también tuve en vivo, este, también entraron muchos y viva Frena y que Gilberto Lozano, próximo presidente de México, cuando renuncie y hay hasta declaraciones, Vicente, que dicen que va a firmar un documento el presidente Andrés Manuel López Obrador porque dicen que van a venir millones de personas al Zócalo capitalino. Yo no sé de dónde van a sacar eso, pero bueno. Dicen que van a llegar millones de personas a exigir la renuncia del presidente y que ya está preparando el discurso de su salida y su firma para irse. ¿Cómo la ves? A mí me llama, uff, uh, yo estaba de risa en risa porque la verdad dices, ¿cómo es posible? O sea, tienen humo en la cabeza. Yo les decía, constitucionalmente, Andrés Manuel López Obrador se va a quedar hasta el 24. Y aunque les duela, va a ser así. Pero lo que más me llama la atención de esto, Vicente, pues es de que no hay una organización dentro de Frena. Realmente Gilberto Lozano, pues podrá ser la cabeza, podrá ser el que está ahí en los medios diciendo barbaridad y media. La verdad, a mí me da risa que diga que, que Claudia seman debe de ir a, a la primaria porque no sabe contar. Pues yo creo que se muerde la lengua y él debe de ir al kindergarten porque. La verdad no sabe contar lo que está viendo ante sus ojos, porque no es posible que diga que lo apoyan 300 mil personas cuando el Zócalo Capitalino, la pura plancha del Zócalo Capitalino, se, se llena con 60 mil personas. Aquí no hemos visto absolutamente nada de que estén llenando. Y ojo, el único que ha llenado en su totalidad. Ese Zócalo Capitolino es precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el 2012 tuvo más de 200 mil personas en el Zócalo. En el primer informe de gobierno se habla de más de 250 mil personas. Y no se diga el grito de independencia y no se diga el primero de diciembre, que nosotros incluso estuvimos ahí este, transmitiendo aquí en Sin Censura. No nos puede dejar mentir la gente, lo hemos documentado. Pues este Gilberto Lozano, pues no le salen las cuentas y ya debería de regresar realmente al Kinder, porque, híjole, y hasta tiene, creo que tiene, creo que tiene, es ingeniero, si no me recuerdo, Gilberto Lozano. Es lamentable que diga que lo apoyan 300 mil personas cuando 300 mil personas no caben en el zócalo, Vicente. Mi querido Rafa, a ver, no estamos viendo pieza por pieza, este intento de golpe blando, la guerra híbrida de la que habla Daniel Marmolejo. Bueno, hoy, en este extracto, en, en estas declaraciones de Gilberto Lozano, dice, ah, que no se va López Obrador, lo mismo decía Evo Morales. O sea, están hablando de la posibilidad de un golpe de Estado, salvo que yo sea muy menso y no entienda lo que quiere decir Gilberto Lozano, pero mira, Aparece Gilberto Lozano, reaparece Vicente Fox, reaparece Ricardo Anaya, ya hablaremos de él en unos minutos, mi querido Rafa. Eh, ahora se suma Ciro Gómez Leiva a decir que hay un peligro a la libertad de expresión con López Obrador. Los intelectuales firman un eh, desplegado y un etc, etc, etc. Y en este intento de golpe blando, pues están formando un discurso y una imagen. Del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo sé que el presidente desde las mañaneras ha dicho que la oposición se ha portado bien comparándolo con lo que han hecho históricamente, pero ojo, que no se puede subestimar. Eh, ya son muchas cositas que están ocurriendo y, pues, a mí me queda claro que las coincidencias en la política no existen. No, yo estoy de acuerdo contigo, Vicente, y realmente yo también lo, lo veo así. Hay que ver todo el panorama de estos actores políticos y que desgraciadamente han estado ligados los medios de comunicación como empresa y como comunicadores o periodistas que han estado metidos en este sistema de corrupción, impunidad y simulación y que buscan a toda costa desacreditar y buscar con todos sus medios que no solamente en México vean mal las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también a nivel internacional para que haya una intervención. Ojo, también le pregunté a una persona y dijo: a mí me gustaría que México fuera como Estados Unidos y que viniera la intervención extranjera para que así tomen las riendas el gobierno estadounidense de México y podamos ganar en dólares. ¡Ven a más! la ideología y es gente de frena. Entonces, no es descabellado ver a estos personajes, a Ricardo Anaya, a Fox, a Calderón, a los comunicadores como Héctor Aguilar Camín y toda esta comentocracia que buscan a toda costa desacreditar y bajar la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Pero bien lo dice Pigmenio Ibarra en una de sus videocolumnas. Pensaron. Pensaron estos de la comentocracia que iba a ser lo mismo. Pensaron los empresarios que iba a ser lo mismo. Pensaron los mismos actores políticos que Andrés Manuel iba a estar con ellos y que les iba a dar ese chance. Se les acabó, señores. Por eso están requetencabronados con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le tiene que quedar claro a la gente, al mexicano de a pie a los mexicanos que realmente están buscando una transformación para que se acabe esa corrupción, esa impunidad y esa simulación que tanto le hemos dicho aquí en Sin Censura, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está jugando. El mensaje que le dice a Cárdenas el que renunció, sin duda, es un mensaje también a todos y cada uno de los servidores públicos que todavía están haciendo sus chingaderas dentro del gobierno, Vicente. Entonces... Es muy importante que la gente se dé cuenta de esto y que tenemos que seguir apoyando este movimiento porque si no, van a regresar los mismos de antes, aumentados y mejorados, y ahí sí va a haber represión, ahí sí no va a haber libertad de expresión y betas, a ver, linchamientos a como diestra y siniestra, te lo apuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando y bien lo dice Alina. No hay que minimizar este movimiento de frena con el loco, con el, con el este, este, ay, se me fue el nombre de Gilberto Lozano, pero es el este, el líder supremo Snow. No hay que tener mucho cuidado con este personaje porque realmente está a ver, Rafa, cañón, Vicente. No te confundas con Miss Clayroll. Pero bueno, a ver, sí. <laughs> mi querido Rafa, prepárate. Una de tus risitas, porque Venga. presenta su libro Ricardo Anaya y el ex candidato Ricky Riquín Canallina se asegura que la estrategia de abrazos y no balazos fracasó. ¿Con qué cara un panista como, como Ricardo Anaya dice que la estrategia no, no funcionó y que fracasó? Van dos años de gobierno. Ellos tuvieron seis con la guerra contra el narcotráfico y nos dejaron bañados en sangre. Y el triángulo nefasto de la simulación, la corrupción y la impunidad, impunidad. de Peña Nieto tampoco sirvió. Que no mamen, por favor. El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, presentó su libro El Presente, Pasado y Futuro de México y afirmó que contiene fuertes críticas al gobierno del presidente López Obrador. El libro, y cito textualmente... Contiene fuertes críticas al gobierno de López Obrador, pero la verdad es que está, estaríamos perdiendo el tiempo. Si esas críticas no estuvieran acompañadas de soluciones completas, apuntó en un video que compartió en redes sociales, manifestó que también le gustaría escuchar las reflexiones de sus seguidores. El objetivo del libro no es exponerte una verdad absoluta, sino invitarte para que reflexionemos juntos. Te voy a compartir mis ideas, pero también me gustaría escuchar las tuyas, dijo. A su juicio, el combate a la inseguridad en el país no ha tenido resultados positivos hasta el momento. La estrategia de abrazos y no balazos fracasó, no hay duda. La inseguridad está peor que nunca. Chinguen a su madre. Perdón, hoy ando desatado, mi querido Rafa, pero ¿cómo puede ser posible que digan que estamos peor hoy que cuando mataban al frente de su escuela a estudiantes y luego los hacían pasar como sicarios o como. Como lo que hizo Calderón con el narco de García Luna que está esperando juicio en, en, en Nueva York, hombre. Chinga tu madre, pinche Ricardo Anaya, por favor, o sea, mira, a mí me da risa, de verdad, o sea, estos personajes que piensan que son tan intelectuales para escribir un libro, tan pulcros, tan, de verdad, tan sensibles con, con, con la ciudadanía. Yo quiero escuchar a tus, a, a mis seguidores. ¿Cuáles pinches seguidores, por favor? Debería de estar, de verdad, me debería de preocuparse Ricardo Anaya, de aclarar los 6,8 millones que le dio Emilio Lozoya con el caso de Odebrecht. Primero, y que no se haga pendejo, porque hay muchas corrupciones de lo que ha hecho Ricardo Anaya, que por cierto, Vicente, estamos a 15 días de la audiencia de Genaro García Luna y ahí, ahora sí, que se pongan, que se pongan a llorar, que tiemblen las, las piernitas, todos los del pan, porque las pruebas que están saliendo para Genaro García Luna, aguas, se va a poner sabroso este tema. Y ojo, Ricardo Anaya, Ricardo Anaya no tiene cara para decir absolutamente nada. Ese Ricky Riquín Canallín que perdió de una manera brutal en las elecciones del 2018, que decía que era el más allegado. Hoy tuvimos invitados que han dicho, pues es que es un chaborruco, que no tiene credibilidad, que no tiene absolutamente nada. Mejor que aclare sus corruptelas y que se vaya al bote, Vicente. Así es, mi querido Rafa. Eh, déjame también, hablando de Genaro García Luna, leer lo que publica la revista de Sinaloa Río 12. Le mando un saludo, mi admiración y mi respeto a la revista Río 12, de la cual fue cofundador Javier Valdés. Que en paz descanse. La revista sinaloense Río 12 indica que al menos 17 grabaciones presentadas en agosto pasado por la Fiscalía estadounidense para procesar al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es producto de una detallada comunicación que mantuvo con altos mandos del cártel de Sinaloa y que dada la sensibilidad de la evidencia, no se dieron a conocer detalles de la información que mantenían con el citado cártel, aunque de acuerdo a los fiscales es evidencia clave para inculparlo una vez iniciado el juicio en una corte federal del Distrito Este de Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con tráfico de drogas. Sostienen que en el documento firmado por el fiscal Donahue, también hay dos archivos adicionales que muestran el historial financiero del acusado la cual se integraría las miles de pruebas que la Fiscalía tiene en su contra. Pero eso sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, firme en sus convicciones, no hace juicios sumarios y asegura hoy en la mañanera que no hay acusaciones contra Felipe Calderón por el caso Genaro García Luna. Eso que quede claro, al menos no todavía. O sea que el 7 de octubre se va a poner sabroso, si bien todavía no hay juicio, es una audiencia. Mi querido Rafa, y existe la posibilidad de que Genaro García Luna llegue a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para convertirse en testigo especial o protegido, pues eh, va a ser una audiencia pública y definitivamente sin censura estará al pendiente de lo que ahí se diga. Sí, totalmente, y creo que hay que poner el dedo en la llaga. No hay que dejar pasar esta oportunidad porque esta audiencia va a ser pública y va a ser muy interesante lo que sale de estas 17 grabaciones, Vicente, porque para que no lo hayan dado a conocer de la magnitud que era esta evidencia, híjole, Vicente, significa que va a soltar un madrazo la fiscalía y esto va a repercutir en muchos de los políticos de aquí de México. No me extraña, por eso digo... Que tiemble, Borolas, que tiemble, porque las cosas puede ser que se le salgan de control. Dependiendo de cómo salga esta audiencia, puede ser que si ya se vuelve testigo por protegido y suelta toda la sopa, Genaro García Luna, salga el nombre de Felipe Calderón. Y con una prueba, con una prueba que tengan contra el expresidente Felipe Calderón en Estados Unidos, lo van a mandar y se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados Vicente. Mi querido Rafa, hay que invitar a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube en donde sigues haciendo una labor independiente, extraordinaria, con lo que transmites desde el Zócalo y, y bueno, pues, que la gente no se pierda lo que estás publicando Muchas gracias Vicente pues a invitar a la gente que me siga en mi, en mi Twitter como arroba rafarrera1983 y en mi canal de YouTube Rafa Herrera. Muchas, muchas gracias. Y pues ahí estamos, mi estimado Vicente. Muy bien, mi querido Rafa. Buenas noches.